Muy buenas tardes, presidenta de la mesa, compañeras, compañeros todos, público en general, personas que nos siguen en las redes sociales y desde luego las personas que están aquí presentes y medios de comunicación. Lograr una cultura incluyente e igualitaria contribuye a eliminar la discriminación. Es una meta mundial en la que los gobiernos y sus instituciones debemos colaborar y justamente el uso del lenguaje incluyente. Es un paso fundamental emplear formas o modos de comunicación que permitan el uso del femenino y el masculino en sus comunicaciones textuales y gráficas. Contribuye a la visibilización de los aportes de las mujeres y los hombres en condiciones de igualdad. La UNESCO reconoce en su marco de indicadores para evaluar la sensibilidad en materia de género en las operaciones y contenidos mediáticos que para lograr un cambio de percepción social y una mejora en la cultura organizacional es importante introducir también el papel de la mujer para que ello refleje la realidad. Un ejemplo de esto y que se relaciona también con el segundo objetivo de la iniciativa que hoy estoy presentando es que la imagen común que tenemos de una persona de ciencia es la de investigador en su laboratorio, quizás un poco loco con los pelos de punta por un experimento que no le salió bien. Sin embargo, esa imagen solo es un estereotipo. Pues hay muchas clases de científicos y científicas. En ciencias, como en muchos aspectos de la vida en la sociedad, las mujeres han sido relegadas a un lugar secundario, incluso cuando su aporte es equivalente o superior al de sus colegas hombres. Según la UNESCO, se reconoce que menos del 30% de las personas que se dedican a la ciencia y a la investigación a nivel mundial son mujeres. Por otro lado, hace unos días, por primera vez en la historia del fútbol, se rompió un techo de cristal en el mundo de Qatar, donde la FIFA determinó como acción afirmativa que un equipo arbitral exclusivamente fuera femenino, pirata, por primera vez en la historia, en un partido mundial de fútbol masculino. Hay un marcador bien en la historia y continuar estas tareas que no deberían sorprendernos como lo hacen, y lo hacen justamente porque los adelantos de la mujer pocas veces se destacan en esos niveles. Esperamos alguna vez ver por primera vez y normal que no como un hecho aislado y porque no, y por qué no verlas pintando una final de un mundial de fútbol masculino. En nuestro país, la escalada debe de empezar en generar las estadísticas permanentes que nos permitan conocer los aportes que permitan hacer evidentes y visibles los aportes científicos, tecnológicos de las mujeres. La falta de estadísticas se repite en áreas como la cultura física y el deporte, así como las actividades industriales, comerciales y empresariales. Situación que mi iniciativa propone que se atienda desde el diseño de las políticas públicas que favorezcan y motivan su participación en este ámbito. Ninguna política pública que no se desprenda de un diagnóstico robusto y por género puede despreciar realmente el impacto diferenciado de hombres y mujeres. Por ello, lograr la armonización de la Ley de Igualdad para Mujeres y Hombres en Quintana Roo con la reciente reforma de la Ley General es el motivo de la iniciativa que se ha leído hace un momento. Es impostergable que los cambios de esta cultura de solo destacar los aportes de hombres y mujeres desde un modo neutro, desde el masculino exclusivo, que el ámbito del lenguaje incluyente y demás de garantías de las mujeres, de que el diseño de políticas públicas consideren la perspectiva de género en la actividad deportiva. Que las actividades industriales, de comercio empresarial y, por supuesto, de la ciencia y de la tecnología. Recientemente, la Ley General de Igualdad logró esas incorporaciones que en Quintana Roo resultan sumamente pertinentes. Pues,
Primero, se observa en gran parte de los comunicados oficiales del Ejecutivo contenidos que son resultados de prácticas normalizadas de discriminación e invisibilización de las aportaciones de las mujeres en los distintos ámbitos. Dos, el número de mujeres que destacan en el deporte, en la ciencia y en la tecnología, y el número del sector empresarial, comercial e industrial a nivel estatal y nacional y mundial dan origen a que la participación de las mujeres quintanarroenses sea limitada. La población económicamente activa masculina fue de 581 mil y la población económicamente activa femenina fue de 358 mil. De esta PEA femenina, el 75.4% son trabajadores subordinadas y remuneradas y el 1.9% son empleadoras, el 18.1% son trabajadoras por cuenta propia y el 4.8% son trabajadoras no remuneradas, cifras por demás inferiores a la de los hombres. Lo cierto es que en Quintana Roo, las mujeres, según el único censo de población y vivienda del INEGI, el 33% de cada 100 mujeres son jefas de vivienda. La pregunta es, ¿cómo lo hacen? ¿En qué condiciones lo logran? Las tareas domésticas recaen casi en el 80% de las mujeres, por lo que suelen tener poco tiempo libre para aprovechar oportunidades económicas. Si realmente queremos mejorar estas cifras, debemos ser congruentes y favorecer las acciones que protejan que las mujeres, que procuren y protejan que las mujeres no sigamos sufriendo de manera desproporcionada la pobreza, la discriminación y la explotación. No acabemos desempeñando trabajos no seguros y mal pagados. Y por lo contrario, que se visibilicen y reconozcan nuestras participaciones y que las políticas públicas se diseñen con un fuerte componente de género e inclusión. No estamos reclamando nada extraordinario, solamente lo que constitucionalmente nos corresponde por derecho. Muchas gracias.